La participación activa de todos los estudiantes mediante la presentación de nuevos proyectos para beneficio de nuestros futuros socios. Nuestros más gratos agradecimientos a nuestros importantes asistentes que han decidido acompañarnos en este evento. En la mesa de honor nos acompaña el ingeniero Víctor Ortiz Enzástegui, presidente de del 35º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ingeniero Edgar Osvaldo Tungui, vicepresidente de Relaciones Gremiales del Colegio. Ingeniero Jorge Serra, vicepresidente académico. De la Universidad Nacional Autónoma de México nos acompaña el maestro en Ingeniería Germán López Rincón, jefe de la División de Ingeniería Civil y Geomática. El ingeniero José Manuel Covarrubias Solís, tesorero de la Universidad Nacional y presidente del Consejo de Ética del Colegio. El maestro en Ingeniería, Óscar Vega Roldán. De la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, el maestro en Ingeniería, Fernando Macedo, jefe de la división. Y la presidenta del Club de Estudiantes, Diana Laura Rubio Arreola. De la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, nos acompaña el maestro Fernando Paulín Rubio, subdirector de Servicios Educativos e Integración Social. De la Universidad Iberoamericana, nos acompaña la presidenta del Club de Estudiantes, Andrea Rodríguez.
UNITEC, la ingeniera Verónica Cortázar Falcón. El maestro Daniel Antonio Martínez. El presidente de su club de estudiantes, Carlos Rodolfo Uranga Vázquez. De la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán nos acompaña el presidente de su club de estudiantes, Luis Enrique Vergel Rodríguez. Del Tecnológico de Iztapalapa, el ingeniero Irving Cadena Pérez, presidente de Academia del Tecnológico de Iztapalapa. El presidente del capítulo estudiantil, César Octavio Durán Figueroa. Es un orgullo para nosotros ser estudiantes de Ingeniería Civil y en un futuro poder pertenecer a un gremio que tanto ha contribuido al desarrollo de la nación, que ha destacado en el mundo por sus acciones. A continuación, se presentará un video institucional del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Impulsó el Colegio de Ingenieros Civiles de México, por parte de la Vicepresidencia de Relaciones Gremiales, fue desarrollar una página web para uso de los clubes de estudiantes. Es tiempo de presentar un video para mostrar esta iniciativa. Buenos días. Dentro de la página internet, uno va a tener acceso a muchos de los beneficios que ofrece el colegio. Por ejemplo, vamos a poder calendarizar los eventos, además de con el sistema de Google Maps, vamos a poder utilizar la georreferenciación para llegar al lugar. También, como lo pudieron ver en la imagen anterior, están los escudos de cada universidad en la parte superior de la página principal. Nosotros esta página la denominamos página general. Esta página general va a contener las noticias de cada una de los eventos o tan solo artículos que promuevan los presidentes o el club de estudiantes, en cada caso es universidad. También tenemos un poco de las cuotas, además de un poco de historia, agregamos la historia de los clubes de estudiantes, además la historia del colegio. Muchos aquí presentes se preguntarán qué es el colegio o ¿qué es el club de estudiantes? ¿Cuándo se fundó? En esta página de internet ustedes podrán tener acceso a toda esta información, además de podrán documentarse, entre otras cosas, de la historia del Colegio de Ingenieros Civiles de México. La liga para acceder a la página de internet es cecicm.org.mx. Esta es una base de la propuesta que tenemos hasta ahorita. Nosotros les haremos llegar la fecha en la que la liga esté en la web. También tenemos un apartado de galería de fotos, además de eventos propuestos. Funcionará básicamente como varios portales estudiantiles en la que puedes programar un evento y automáticamente te aparece en la pestaña de eventos, calendarizado y de manera personalizada. Porque aquí vamos a cambiar el proceso para que el sistema de inscripción sea electrónico. Ya no vamos a tener que llenar esa forma que les pasamos hace unos días para llenar las credenciales. Solicito la presencia del ingeniero Víctor Ortiz Enzástegui, el ingeniero Edgar Tungui Rodríguez, el maestro en ingeniería Germán López Rincón, el presidente del Club de Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, David Osvaldo Cruz Velasco, y la presidenta del Club de Estudiantes de la FES, Diana Laura Rubio Arreola. En este momento invito al presidente de la mesa directiva del Club de Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, David Osvaldo Cruz Velasco, para que nos brinde unas palabras como representante de los estudiantes. Muy buenos días, tengan cada uno de los invitados en esta reunión. El ingeniero
Muy buenos días, ingeniero Víctor Ortiz Sanztástegui. Buenos días, ingeniero Edgar Osvaldo Tungui Rodríguez. Buenos días a todos los directivos de las diferentes instituciones educativas que hoy nos acompañan, compañeros de trabajo, colegas, amigos todos. Es para mí un gran honor y un gusto decirles estas palabras de bienvenida como parte del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles. Cuando inicié mi labor como presidente en el Club de Estudiantes de la ESI Zacatenco, nunca me imaginé estar parado frente a ustedes en una reunión donde englobaran a las diferentes instituciones educativas donde tiene el Colegio de Clubes de Estudiantes. Nunca me imaginé estar parado frente a ustedes en un evento donde su principal objetivo es gremializar y formar a los estudiantes. Es por eso que, en primer lugar, agradezco al ingeniero Víctor Ortiz Sanztástegui, presidente de nuestro Colegio de Ingenieros Civiles, por el gran esfuerzo y labor que tiene con los diferentes estudiantes, por abrirnos las puertas de este colegio. Sinceramente, mis agradecimientos son para el ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. También agradezco al ingeniero Edgar Tungui Rodríguez por el tiempo, por la labor y la atención que tiene a los estudiantes. Pareciera que fue ayer, ingeniero, cuando tuve una reunión en la DGOP con usted y nos presenté un proyecto para puros clubes de estudiantes. Ese proyecto es el resultado de las diferentes actividades que se están haciendo hoy en día con los diferentes clubes de estudiantes, como son este desayuno, como es el curso de bitácora electrónica que se está llevando a cabo, como es la presentación de la página de internet de los clubes de estudiantes. Esto es el resultado del trabajo que se ha venido haciendo con el ingeniero Edgar Tungui. Muchas gracias, ingeniero. Cabe mencionar que anteriormente dije la palabra nuestro colegio, ya que me atrevo a decir que somos parte de ello. Me pongo los colores hoy de rojo y blanco, que son los colores distintivos del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y les doy la más cordial bienvenida a uno de los primeros de tantos eventos que estaremos trabajando los clubes de estudiantes junto con el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del presidente del Club de Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, y tengo el placer de dar la palabra a la presidenta del Club de Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, mi amiga Diana Laura Rubio Arreola. Distinguidos miembros del presidio, muy buenos días. Ingeniero Víctor Ortiz Sanztástegui, presidente del 35º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ingeniero Edgar Tungui Rodríguez, vicepresidente de Relaciones Gremiales del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Distinguidos directores de las instituciones de educación superior del Valle de México. Académicos, alumnos y amigos que hoy nos acompañan. Es un honor estar con ustedes aquí en este magnífico recinto, nuestro Colegio de Ingenieros Civiles de México, para celebrar el acto protocolario de la toma de protesta de los clubes de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. El día de hoy quiero iniciar mi participación a nombre de la mesa directiva del Club de Estudiantes de la FES Aragón, manifestando
nuestro real interés por participar y ser parte de los trabajos que por su propia naturaleza requieren de esfuerzo, unión y constancia. Para nosotros, el estudiante siempre será lo más importante y propiciaremos estrechar la unión entre nuestras instituciones educativas y esta importante institución como lo es el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Trabajaremos con firmeza para que la presencia de nuestra facultad se consolide, aprovechando al mismo tiempo la presencia y la oportunidad que la universidad nos brinda. El encabezar una mesa directiva del Club de Estudiantes es un alto honor e incomparable privilegio. En el marco de esta conmemoración, es una ocasión propicia para refrendar el compromiso que desde hoy adquirimos con la comunidad estudiantil. Para que así puedan tener la visión de la construcción del país que anhelamos, porque la ingeniería civil mexicana siempre ha estado ligado al crecimiento de nuestro país. Asimismo, asumimos el compromiso de promover y desarrollar actividades que contribuyan al desarrollo académico, cultural, técnico, humanístico y gremial, y haremos lo que esté a nuestro alcance para concretar el apoyo que nos brinda el Colegio de Ingenieros Civiles. A través de conferencias, congresos nacionales, becas, servicio social, bolsa de trabajo, eventos culturales, entre otros. Así como dar a conocer la importancia que tiene el Colegio de Ingenieros en el ámbito profesional y a su vez ir involucrando las nuevas generaciones en diversas actividades del gremio, motivando así a los estudiantes que al concluir la carrera de Ingeniería Civil se incorporen y sean parte del colegio, como socios del mismo, y fomentar la gran responsabilidad como estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. Somos conscientes que en los próximos años, nuestra Ingeniería Civil mexicana, de acuerdo al establecido en estudios emprendidos por grandes instituciones como la Academia de Ingeniería, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería y, por supuesto, nuestro Colegio de Ingenieros Civiles de México, enfrenta grandes desafíos, como es el proceso de la globalización, que tendrá que desarrollar proyectos complejos, ambiciosos y sobre todo más competitivos internacionalmente, para así poder exigir la competencia, certificación de calidad y obra de mano calificada. También, la población mexicana será preponderantemente urbana. Esto implica grandes retos en materia de infraestructura y de la ingeniería de las grandes ciudades. Sin duda, uno de los mayores desafíos de la ingeniería civil es afrontar el cambio climático, como son las sequías, huracanes, deshielos, etcétera, los cuales se han convertido en amenazas latentes para la población. Durante nuestro proceso de formación como ingenieros civiles, estamos adquiriendo una serie de conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores que con una capacitación y actualización permanente nos permitirá hacer frente a los retos, desafíos anteriormente planteados. Después de un tiempo de espera, hoy se puede concretar de manera oficial esta unión y apoyo entre ambas instituciones e inicia una etapa con entusiasmo, iniciativa, transparencia e interés de todos los alumnos. Finalmente, hoy como antes, quisiera refrendar este trascendental compromiso que desde hoy, junto con nuestros compañeros, iniciaremos una jornada ardua de trabajo que habrá de distinguirse por la unidad, compromiso y esas ganas de trabajar. Agradecemos a los miembros del 35º Consejo Directivo por confiar en los clubes de estudiantes, al ingeniero Edgar Tungui por confiar en nosotros y brindarnos el apoyo e importancia en beneficio del alumno universitario. Asimismo, agradecemos a las autoridades de nuestra facultad por el apoyo otorgado de estas actividades, pues con unidad, visión y talento lograremos una mejor generación de ingenieros civiles. Por mi raza, hablaré el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Como dijo un aclamado artista, el éxito no se logra con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización.
Hoy estamos aquí gracias a la visión y el esfuerzo organizacional del vicepresidente de Relaciones Gremiales, quien nos dará un breve mensaje. Bienvenido, ingeniero Edgar Tungui. Buenos días a todos. Yo, Víctor Ortiz, presidente de nuestro colegio, autoridades de las diferentes instituciones de educación superior que hoy nos acompañan, muchas gracias. Jóvenes estudiantes, platicamos ahorita con el ingeniero Víctor Ortiz, que hace 19 años tuve la oportunidad de fundar el primer club de estudiantes del colegio, y seguramente muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Ahorita le preguntaba a Diana, ¿cuántos años tienes? Me dice 20, le dije, no, pues sí. Ahora sí ya me empecé a sentir viejo, porque hace 19 años estaba yo sentado como ustedes en algún evento inicial aquí en el colegio, cuando surgió la idea del presidente en aquel entonces del colegio de fundar estos clubes de estudiantes, copiando un poco la figura de lo que está haciendo en American Society of Civil Engineers en Estados Unidos. Con el apoyo en aquel entonces logramos fundar los primeros clubes, y es una tradición que, bueno, hemos logrado conservar durante 19 años, y por eso fue que agradezco mucho la oportunidad que el ingeniero Víctor Ortiz me dio en esta vicepresidencia de poder retomar el proyecto de los clubes de estudiantes. Yo estoy convencido, este consejo directivo está convencido, de que los estudiantes tienen que jugar un papel importante dentro del colegio. No nos podemos esperar a que ustedes se titulen, a que tengan su carrera y se titulen, para integrarlos a las actividades gremiales de este colegio. Tienen que ser partícipes de la vida del colegio todos los días. Y por eso es que todas estas actividades que estamos empezando a organizar tienen ese fin. La página de internet que vieron hace rato, pues la idea es acercar el colegio a ustedes y no que se tengan que acercar a ustedes al colegio. El curso de bitácora electrónica que se está dando actualmente, pues está en un apoyo que como colegio queremos darles, buscando complementar la formación que están teniendo ustedes en sus universidades con temas que seguramente no van a ver en la escuela y que van a ser muy necesarios en su vida profesional. Vienen por ahí otras actividades, desde luego el apoyo incondicional del colegio en sus semanas de ingeniería que cada quien organiza en sus escuelas. Estamos trabajando ya también la organización de un seminario de estudiantes, señor presidente, para que sea uno de los actos dentro del marco del 28º Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que sea un seminario para estudiantes y de los estudiantes. La idea es que ustedes sean quienes presenten las ponencias, la idea es que ustedes sean quienes dirijan el seminario y nosotros nada más vayamos acompañándolos, porque nos interesa escuchar qué es lo que piensan ustedes de la ingeniería, cuál es la visión que ustedes tienen, porque seguramente es muy diferente a la que nosotros tenemos ya en la vida profesional, y creo que podemos ayudarles a ir construyendo esa visión e ir buscando que se haga realidad. Aprovecho también para agradecer. El próximo 3 de julio tendremos el concierto del Día del Ingeniero. El ingeniero Víctor Ortiz amablemente ha autorizado que se les obsequie ahorita a todos ustedes boletos para que puedan asistir a este concierto en la sala de Nezahualcóyotl. Muchas gracias, Víctor. Algo que no se ha logrado en muchos años era credencializar a los clubes de estudiantes. También hoy iniciaremos ya con la entrega de las credenciales de los clubes de estudiantes. Y esperamos que no sea el primero ni el último de los eventos con ustedes. Esperamos tenerlos aquí muy seguido, porque de verdad queremos ir renovando nuestro colegio poco a poco. Muchas gracias por su participación y quedamos a sus órdenes. Gracias, ingeniero. Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Henry Ford. Procederemos al acto de toma de protesta de las nuevas mesas directivas de clubes de estudiantes. Favor de ponerse de pie los estudiantes que forman la nueva mesa directiva de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Pasen al frente, por favor. Invitamos a los directivos de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán a que nos acompañen.
Rodrigo, buenos días, nuevamente bienvenidos. Es para mí un honor tomar protesta a los integrantes del Club de Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Y por favor les pido que extiendan su mano derecha. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los lineamientos y principios definidos en el Estatuto del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Sí. Si no fuera así, que el gremio y la ciudad se los demanden. Felicidades por su entusiasmo. Gracias. Felicidades. Tomen asiento, por favor. Favor de ponerse de pie los estudiantes que forman la mesa directiva electa de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Pasen al frente, por favor. Invitamos a los directivos de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón para que nos acompañen. Como lo comenté, es un honor para mí tomarles protesta. La participación gremial es importante. El tiempo les dará la oportunidad de saberlo, de vivirlo. Y bueno, es un excelente inicio. Integrantes del Club de Estudiantes, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los lineamientos y principios definidos en el Estatuto del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Sí, protesto. Si no fuera así, que el gremio y la ciudad se los demanden. Muchas felicidades, muchas gracias. Felicidades. Favor de ponerse de pie los estudiantes que forman la mesa directiva electa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pasen al frente, por favor. Sean bienvenidos, integrantes del Club de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los lineamientos y principios definidos en el Estatuto del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Sí, protesto. Si no fuera así, que el gremio y la sociedad se los demanden. Muchas felicidades, mucho éxito en su labor. Favor de ponerse de pie los estudiantes que forman parte de la mesa directiva electa de la Anáhuac del Norte. Por favor, pasen al frente. Sean bienvenidos, integrantes del Club de Estudiantes de la Universidad Anáhuac del Norte. ¿Es correcto? Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los lineamientos y principios definidos en el Estatuto del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Si no fuera así, que el gremio y la sociedad se los demanden. Felicidades. Felicidades. A favor de ponerse de pie los estudiantes que forman la mesa directiva electa de la Universidad Iberoamericana, por favor. Integrantes del Club de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los lineamientos y principios definidos en el Estatuto del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Si no fuera así, que el gremio y la ciudad se los demanden. Muchas felicidades, mucho éxito en su labor. Pueden tomar asiento. Cuando este acto termine, de algo quiero que estén seguros. No vamos a desperdiciar esta oportunidad excepcional de servir a nuestra facultad, a nuestro gremio y a la nación. Trabajaremos por ustedes. Tengo el agrado de ofrecer la palabra al maestro en ingeniería, Germán López Rincón, jefe de la División
de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muy buenos días. Ingeniero Víctor Ortiz Enzástegui, presidente del 35º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ingeniero Edgar Tungui Rodríguez, vicepresidente de Relaciones Gremiales del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Maestro en Ingeniería Mario Sosa Rodríguez, jefe de la carrera de Ingeniería Civil de la FES Aragón de la UNAM. Distinguidos directivos de las instituciones de educación superior donde se imparte la carrera de Ingeniería Civil en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Integrantes de las mesas directivas de los clubes de estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Familiares, alumnos y profesores que nos acompañan. El Colegio de Ingenieros Civiles tiene una muy importante responsabilidad para con la sociedad mexicana: asegurar que el ejercicio profesional de la ingeniería civil en México se realice con los más altos estándares internacionales de calidad. Por supuesto, sin descuidar los más altos compromisos morales y éticos que la profesión requiere. El espíritu de servicio que ha caracterizado al colegio ha permitido que nuestro país cuente con profesionales en el área muy calificados, y muestra de ello son las grandes obras de infraestructura que dan soporte a nuestro país. Su activa participación, sin duda, lo hace acreedor de un importante lugar en la historia y construcción del México de hoy y del futuro. Por ello, la participación organizada de los alumnos en las diferentes agrupaciones estudiantiles formalmente constituidas en las facultades y escuelas significa una invaluable experiencia de representatividad, responsabilidad y, sobre todo, de aprendizaje para sus miembros. Estas sociedades, cada día más consolidadas, cubren en sus distintas orientaciones un amplio abanico, desde las meramente técnicas hasta las enfocadas a actividades artístico-culturales, las cuales también forman parte fundamental de la formación del ingeniero. Compañeros estudiantes, integrantes de las mesas directivas, es de ustedes la construcción del México del futuro. Por ello, los invito a que asuman que el bienestar y desarrollo del país está en sus manos desde hoy, y que con su capacidad de emprender, de actualizar sus conocimientos y de estar en comunicación con su gremio, podrán aportar las bases para que el desarrollo de nuestra sociedad reclama sea una realidad. Sean dignos representantes de la profesión de ingenieros. Mi más sincera felicitación, y me siento orgulloso que el día de hoy tres instituciones que forman parte de la UNAM acaben de formalmente tomar posesión de su mesa directiva. Mi más sincera felicitación, y espero que su participación en este gremio sea efectivamente con toda responsabilidad. Nada más quiero agregar para terminar que no se olviden que también tienen que prepararse muy bien. Si bien es cierto que la participación en un colegio como este es muy importante, por lo cual felicito a los estudiantes por el entusiasmo que han manifestado, también los invito a que no olviden que se tienen que preparar. Un buen ingeniero tiene que estar bien preparado. Felicidades a todos. Gracias, maestro. Tengo el honor de dar la palabra al ingeniero Víctor Ortiz Enzástegui, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muy buen día a todos. Nuevamente es un honor para nuestro colegio recibirlos. Es claro que en ustedes está la
la semilla de nuestra membresía y que definitivamente trataremos de cuidar, abonar, regar y estar pendientes de ustedes, pero también les pedimos que ustedes estén pendientes de su colegio. Agradezco la presencia del ingeniero José Manuel Covarrubias, de verdad, profesor emérito de la UNAM, presidente de nuestro Consejo de Ética, de verdad, ingeniero, muchas gracias, un honor para con ustedes. Como ustedes recordarán, en las diversas facultades hicimos entrega de un código de ética, porque para nosotros, como Colegio de Ingenieros Civiles, queremos profesionistas éticamente responsables, eso es lo que queremos. Gente preparada, efectivamente, mientras no terminen su carrera, se reciban, no les podemos dar la credencial definitiva. Este es un paso previo y es un paso importante. Al maestro Óscar Vega Roldán, de verdad, Óscar, muchísimas gracias. Francisco Islas Vázquez de Mercado. A mi maestro Fidel Cortés, aquí hay como cuatro generaciones, caray. Porque sí, cuatro generaciones diferentes, de 20. De verdad, es un honor para mí estar presente en esta reunión. Comentábamos, como bien dijo el ingeniero Edgar, que hace 19 años él fue presidente del club de estudiantes, el primer presidente. Pero bueno, también déjeme decirles que en esos 19 años nunca dejó de pertenecer a su colegio. Aprovechó su membresía de club de estudiantes. Al recibirse, le dimos la oportunidad de ser miembro del colegio en función de su título y cédula profesional ya expedida por la Dirección General de Profesiones. Desde entonces ha participado gremialmente en nuestro colegio. Y bueno, yo veo en cada uno de ustedes a miembros de futuras mesas directivas con comportamiento ético, profesional y responsable. Creo que nuestro país está viviendo un momento en el cual definitivamente si algo tenemos que sacar adelante son los valores y responsabilidad éticos para que nuestro país de verdad transite por caminos mejores. Yo me siento muy emocionado, en verdad, muy emocionado porque así como el compañero politécnico que me dijo, que dijo aquí frente a ustedes, nunca me imaginé estar aquí parado frente a tantos estudiantes, los maestros, miembros de mi mesa directiva. Hace 40 años casi que salí de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, del que soy egresado. Bueno, pues al final lo primero que quieres es trabajar, porque la verdad no había la posibilidad de acercarse al colegio. Era algo lejano, muy lejano para nosotros, pero bueno, hace 20 años se corrigió ese rumbo y fueron permitiendo el acercamiento de los diferentes estudiantes. Yo quiero que ustedes aprovechen esa oportunidad porque realmente considero que es una oportunidad. Cada uno de ustedes en sus diferentes trincheras va a luchar, obviamente por su familia, por lo personal, pero les digo y les repito, les reitero, es muy importante como país tengamos la ética profesional que requerimos para que esto salga adelante. Es nuevamente para mí un honor haber tomado protesta a tres facultades, a la FES Aragón, FES Acatlán y a la Facultad de Ingeniería de la Ciudad Universitaria, a la Universidad de Anáhuac, a la Universidad Iberoamericana y a otros, y dar la bienvenida a otros clubes que en su oportunidad les tomamos protesta. Y bueno, no me resta más que reiterarles que este es su colegio, en su carácter de miembros del club de estudiante, y que yo estoy seguro y convencido que con su participación, y como lo dijo el maestro, primero hay que acabar la carrera y acabarla con buenos conocimientos y bien fundamentados, pero recuerden que su colegio está aquí tratando de apoyarlos. Esto no sustituye su carrera es primero que esto, no hay la menor duda. Tienen excelentes maestros, tuvimos excelentes maestros, aquí hay muestras muy claras de todo lo que significa. Edgar, te agradezco mucho el esfuerzo que has elaborado con los clubes de estudiante, Jorge Serra, la parte académica, con el CAPIT. Yo creo que al final somos un grupo de gente que estamos aquí con la intención de aportar nuestro grano de arena, toda la gente que participa a nivel gremial, lo que nos llevamos, y si les digo, eso es riquísimo. Son satisfacciones personales. De verdad, es un placer estar con ustedes, recibirlos en el colegio y muchas felicidades a todos. Gracias nuevamente por su participación y aquí los seguimos esperando. Felicidades a todos.
Gracias, ingeniero. Amigas y amigos, en nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de México, doy las gracias por su amable asistencia. Ha concluido el evento. Gracias.